Y seguimos otro día más con Isabel Cáceres. Buenas, ¿qué tal, Isabel? Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Vamos a empezar hablando de niños. Como madre, ¿qué consejo le darías? ¿Cómo puedo proteger a mi hijo? Bueno, pues los consejos de los niños son los mismos que los de los mayores. Los niños, lo único que hay que intentar tener un poquillo más cuidado, porque los niños pues son más inquietos, son más difíciles, digamos, de comprender, pero si les decimos los medios y les decimos lo que tienen que hacer, los niños son unas esponjitas que enseguida aprenden. Entonces, pues en ese sentido sería pues lo mismo que hacemos todos, depende de la edad, que lleven la mascarilla, que la lleven correctamente. Fundamental que se laven las manos muchas veces al día, que usen también las soluciones hidroalcohólicas y también que en la medida de lo posible, esto ya es un poco más complicado, que intenten mantener una cierta distancia de otros niños. Depende de la edad que tengan, va a ser posible o va a ser un poco más complicado de llevar. Pero bueno, yo creo que poquito a poco podemos llevarlo. Empezamos el colegio en breve con una ratio de 20 niños en 45 metros cuadrados, cosa que es prácticamente imposible que mantengan las distancias, sí. Eso por un lado. Pero luego también lo que más nos preocupa es el tema de cumpleaños, cuando se hace con más de 5 niños. Sí, eso es un tema que estamos viendo que es complicado de llevar, precisamente porque los niños pues lo que tienden es al contacto continuo, a estar pues tocándose, jugando, saltando entre ellos. En la medida de lo posible, si pudiéramos, pues hacer algún control, pues para que los niños pues no estén, digamos, que muy muy interaccionando entre ellos, que se hagan juegos que a lo mejor no tengan que estar uno encima de otro, que pueden compartir el cumpleaños, que está bien que lo celebren, que está bien todo esto. No compartir los utensilios, que cada uno coma con su cuchillo, con su plato, su vaso. Y bueno, pues mucha higiene, ¿eh? Y bueno, si es posible, pues que no haya tampoco muchos abrazos, muchos besos, que yo sé que es complicado porque son niños y están celebrando algo y están contentos, pero bueno, tendremos que intentar de alguna manera frenar esto como podamos. Es que sí, Isabel, estamos hablando de que son 5 niños, pero realmente no son 5 niños, tenemos 5 familias. Claro, claro, claro. Completas ahí. Claro. Ahí hemos visto un problema que es de lo que más nos está preocupando últimamente. A la hora de hacer el seguimiento de los casos y demás, pues nos dicen, a ver, saben que tenemos que preguntarle con quién ha estado. ¿Con quién ha estado? Pues si yo solo he estado con mi familia. Ya, pero tu familia, claro, uno confía en que su familia no va a estar enferma porque no quiere que esté mal, ¿no? Pero claro, tu familia, que pueden ser tus primos, tus tíos y demás, también han tenido contacto a su vez con otras personas. Y todos somos personas normales, todos somos personas sanas, que nos cuidamos, pero no sabemos si hemos tenido contacto con alguna persona que pueda haber estado enferma. Entonces, esa persona, sin quererlo, porque es persona que no es, digamos, de modo activo, te transmite esa enfermedad y tú no lo sabes, va al cumpleaños, a lo que sea, y ya está haciendo una transmisión a otra persona. Y somos todos personas, pues familias, digamos, normales, si es que se puede decir así, ¿no? Entonces, pues que el riesgo está en lo que no sabemos, que no podemos conocerlo. Isabel, desde Murcia Salud vamos a tener ahora, con la vuelta al cole, rastreadores en los centros educativos. Pues eso se estaba viendo, a ver si se podía hacer por parte de la consejería, creo que he leído alguna noticia, de contratar enfermeros para el centro escolar, de tal manera que de alguna manera puedan estar al tanto de lo que son los niños, de algún síntoma, digamos, que vean de modo precoz, para intentar ponerle alguna solución, pero eso depende más de la consejería de educación, y yo creo que algo he oído en ese sentido, sí. ¿Deberíamos tener un enfermero por centro educativo aquí en Mazarrón, conforme a los últimos datos? Porque los datos aquí en Mazarrón están sumando, sí, los sumando, datos sumando, aquí en Mazarrón empiezan a ser un poco, digamos, preocupantes. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿eh? Eso es fundamental. Mazarrón es un sitio que está muy bien, tenemos una playa preciosa, tenemos unas instalaciones que están muy bien, pero ahora mismo pues estamos subiendo algunos casos, y algunos casos que empiezan a ser de brotes distintos, con lo cual
Es Ay. peor porque llega un momento en que no sabes dónde está el caso, digamos, que ha originado que todo eso se vaya produciendo. Y eso hace que tengas que hacer unos estudios mucho más intensos para intentar controlarlo. Estamos en eso y creemos que tenemos que luchar para que no se nos vaya de las manos. La lucha tiene que ser a través de los ciudadanos. Y en el sentido de lo que me has preguntado de la enfermera para los centros educativos, pues sí, estaría bien que estuviese, pero no solamente para esto, sino porque muchas veces hay niños que necesitan una atención especial y que cuando hay niños enfermos, yo entiendo que a los profesores también les causa pues un cierto respeto porque muchas veces el desconocimiento de no saber cómo lo tengo que tratar. Entonces, saber que hay una persona que está formada y que sabe más o menos cómo atender cualquier necesidad, pues eso da tranquilidad para que ellos se puedan dedicar a lo que tienen que hacer. Sí, como idea es una idea que se está desarrollando, pero claro, como todo es un poco más lento. ¿Qué síntomas de esta enfermedad tenemos en los más pequeños? Pues los más pequeños, es que la mayoría de las veces no hay síntomas. Es que no tenemos síntomas, la mayoría de las veces le hemos hecho una prueba de PCR porque la familia está y ellos son positivos y no tienen síntomas. O a lo mejor lo máximo que pueden tener es un poco de fiebre, un poco de moco, malestar, pero que la mayoría de los niños que hemos encontrado no ha sido porque hayan estado enfermos, sino porque no han salido al buscar a la familia. Y leía esta mañana que también uno de los síntomas puede ser dolor de cabeza leve. Es que un dolor de cabeza leve es como lo englobas, ¿no? Porque dice, ¿a quién no le puede doler la cabeza? Y realmente no tiene por qué ser un coronavirus. Entonces, pues claro, son síntomas tan leves en los niños que realmente dice, porque estamos en una pandemia y estamos ya buscando y estamos intentando afinar al máximo, pero a lo mejor esto en otra época del año te viene, te dice que el niño tiene dolor de cabeza, pues puede ser cualquier cosa, o que no ve bien, o que está cansado, o que no quiere ir al cole, pero vamos, que ahora mismo Sí. es muy complicado ponerlo como tal, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Continuamos con la segunda oleada. ¿Se ha creado un plan de actuación en pediatría concretamente? Pediatría es una parte de la organización que tenemos en general. Pediatría, por supuesto, los niños sí que están súper atendidos, sobre todo los más pequeñitos, están, digamos, muy controlados a nivel de los planes, los programas y demás. Y bueno, y en cuanto a la atención y en cuanto a la detección de la enfermedad, pues es como una parte dentro de lo que es el general del centro de salud. Pero claro, ellos llevan su ritmo específico, pues porque son niños que tienen sus características especiales. Ahora mismo, con la vuelta al cole, están saliendo muchas noticias de que puedes perder la custodia del hijo al no llevarlo a clase, que necesitas que el médico, el pediatra, haga un informe como que ese niño tiene patologías para que el padre no lo lleve al centro. Cuando hablamos de patologías en los más pequeños, ¿a qué nos referimos? ¿Qué no haría falta? Si como madre tengo un hijo con patología, ¿qué entra dentro de patología lo primero? Vale, mira, esto es un tema un poco controvertido, tanto para nosotros los médicos o pediatras como para en general el medio legal. Lo que se nos pide muchas veces es que digamos que no puede ir al colegio como tal. Esa no es nuestra función es decir, si el niño está enfermo o no está enfermo. Y en ese sentido nosotros lo que hacemos es poner, pues por ejemplo, pues el niño tiene asma, tiene un cuadro, pues no sé, es que ahora mismo algún cuadro que tiene un, Diabetes. sí, diabetes, que tiene alguna enfermedad que le produce una inmunodepresión, cualquier cosa de estas, se le pone. Y como en otros casos, pues ya tiene que ser el centro escolar el que valore que realmente son patologías suficientes. Nosotros no tenemos que decir que no puede ir, tenemos que decir que realmente, pues ese niño tiene esas enfermedades que podrían ser susceptibles, porque el ir o no ir al colegio es una potestad de los padres, no de nuestra. Pito, pito, gorgorito, pin, pan, fuera. Pin, pan, fuera, fuera, fuera. Pito, Esto no es un juego. Si no seguimos las recomendaciones sanitarias, ponemos en peligro nuestra vida y la de los demás. caer Ayúdanos a en cumplirlas. regadera. Pin, pan, fuera.
Isabel, y hablando también de niños, hay muchas quejas de que el centro de salud está cerrado. Claro, eso va a través de nivel rojo, nivel amarillo, nivel naranja. Una explicación para esas madres que se quejan de que es que no puedo llevar a mi hijo. Y luego igual cualquier síntoma leve que no tiene nada que ver con el COVID. Quiero decir, yo entiendo a las madres. Una cuando tiene un hijo quiere que lo vean y lo vean ya, porque bueno, porque es una preocupación, eso es normal. El hecho de que prefiramos que hagan la consulta telefónica y nosotros les citemos posteriormente, porque estamos citando a niños, a mayores y a todas las personas que consideramos que tienen que venir y que tenemos que explorarlas, es por tener esto un poco preservado. No solamente por los pacientes, que los pacientes intentamos que no vengan a las mismas horas, intentamos que sean en horas asignadas para que no coincidan más de dos personas en la sala de espera, eso es lo que intentamos. Y de esta manera los niños vienen y vienen con seguridad. Cuando hay una patología que se ve que se puede tratar de un modo, digamos, sin visita presencial, pues se le hace un tratamiento vía telefónica, se le hace la prescripción para la receta electrónica y directamente van a la farmacia. Los niños que hay que explorar, que hay que ocultar, que hay que tocarles la tripa porque tienen alguna cosa, esos niños vienen al centro, pero vienen con una llamada que le hemos dicho vente a tal hora para que no tengas que estar esperando. Yo entiendo que la comodidad, la libertad que te da decir voy porque mi hijo está malo, eso no tiene precio, pero es que ahora mismo estas circunstancias que tenemos no son normales. Muy complicado. No son normales. Nosotros tampoco es que sea muy fácil tener que hacerlo por teléfono, porque también muchas veces pues depende de cómo se expresen las familias, depende de cómo sea cada caso, puedes tener más o menos acceso a lo que te están diciendo. Pero se ha visto que es lo más, digamos, objetivo para poder atender a la población y para que nosotros también de alguna manera tengamos más control y nosotros estemos también más protegidos, y es lo que estamos haciendo, ¿eh? Entonces, pues que es incómodo, sí, que a lo mejor tendríamos que verlo a todos si tuviéramos todos capacidad de tener mucho más personal y muchos más espacios y medios para hacerlo. De momento nos han dicho que este es el mejor medio y es lo que estamos haciendo. Isabel, en caso de que un niño tenga COVID, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, primero tendremos que saber el medio por el cual se ha sido diagnosticado de COVID, porque tenga síntomas o porque sea contacto de alguien. Por lo general, para cuando un niño o un adulto se encuentra mal, la mayoría de los niños pueden decir, cuando llaman al teléfono este COVID que dicen, es porque a lo mejor tienen un poquito de fiebre o tienen malestar o les duele la garganta. Entonces llaman al teléfono 900-12-12-12 o al 112, que los remite al otro teléfono. Y en ese caso, ese niño se le cita en la agenda, en una cita especial que pone sospecha COVID. Entonces nosotros ya nos sirve para valorar el niño, pues en las circunstancias que está, los datos que tiene, cómo se encuentra, y para iniciar, digamos, la petición de la PCR. Ese es el caso de un niño que esté enfermo. Si el niño es solamente un contacto, pues como cualquier caso, lo que se hace es, pues simplemente, si tu papá es positivo, pues al niño se le pide como se le pide a la mamá o a los miembros que hayan tenido un contacto estrecho. Los diagnosticados de COVID, ¿qué tienen que hacer? Uy, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué no? Deben hacer? Quédense en casa, por favor, quédense en casa, no salgan, no tengan contacto con nadie, una habitación aislada. Isabel, es que no tenemos conciencia. Nosotros cuando veníamos a hacer esta entrevista, tenemos aquí al lado a compañeros. Sí. Es que usted no puede salir de casa. Uh-huh. Es que no debe, es que he salido por no sé qué. No, no, es que usted no debe salir, es que estoy bien, es que usted está bien, pero es que tiene COVID. Claro. ¿Cómo es posible que claro. la gente seamos tan irresponsables? Somos muy responsables. Algunos somos muy responsables, otros no. Es normal que salgas con COVID no. a comprar el pan, no. a comprar tabaco. No. No, ni siquiera a salir a hablar con el resto de la familia que no son positivos.
Aquí hay un tema que también es complicado. Las personas que a lo mejor viven en una casa muy concentrada, que son muchos de familia y tienen dos habitaciones, pues lógicamente el aislamiento no puede ser. Entonces, en ese caso, lo que se hace es que se mantiene más la cuarentena para todos. ¿Qué vas a hacer si no hay otra opción? Pero es que hay muchos casos que no son este, que son... Sí. Estoy hablando de personas que sí que quieren cumplir con su cuarentena. Hay otros que no, que salen o vienen aquí al centro de salud. Es que me falta una medicina, pero si es que no hace falta que venga por la medicina. O vengo a por el parte, no hace falta que venga por el parte. Que hay personas que efectivamente lo hacen por desconocimiento, pero hay otros que es que no le han dado la gravedad del asunto. La gravedad es que si tú sales, si tú tienes una PCR positiva, tienes el COVID, tú se lo estás transmitiendo a todos los que vas encontrando por el camino. Y a lo mejor, pues tú no lo haces con mala fe, pero lo estás haciendo. Y esas personas, que a lo mejor son tu vecino, tu mejor amigo o el que sea, se están contagiando. Y a su vez esas personas que tampoco tienen por qué saber que tú estabas enfermo, pues es una cadena de transmisión que sabemos que ha empezado aquí, pero no sabemos dónde termina. Es imprescindible. Si están en cuarentena, quédense en la casa. Cuarentena quiero decir por contacto de enfermedad. Quédense en la casa. Y si están en aislamiento y también tienen que estar en cuarentena, por favor, en una habitación sin contacto con nadie. Patrocina Telesatélite Mazarrón. En Yecla y Jumilla, sí que lo tiene en el punto COVID todos los días. Aquí sería posible en Mazarrón, visto los casos, porque es que día a día vamos sumando casos en Mazarrón. Claro. ¿Poner un punto COVID? Hombre, eso no depende tanto de nosotros, sino como de nuestro sistema de organización. El ponerlo la otra vez es porque efectivamente fueron muchos casos en un tiempo muy concentrado. Si ven que aquí empieza a subir y que ya es necesario, pues yo creo que lo volverían a hacer. Pero vamos, que depende en cada momento de cómo esté el número de posibles afectados por COVID. ¿Conectamos? Telesatélite es la única compañía en ofrecerte fibra óptica en Mazarrón y en las principales zonas del puerto. 4G, WiMAX, telefonía y televisión con más de 50 canales. Y si la fibra no llega a tu zona, 4G a máxima velocidad. Donde otros no llegan, Telesatélite sí. 50, 100 y hasta 300 megas y sin límite de descarga. Y aprovechate, porque la instalación de fibra óptica es gratuita. Lo principal para nosotros es la velocidad de nuestros clientes. Telesatélite Mazarrón, más de 30 años a tu disposición. Consulta nuestros combinados en tvmazarrón.es y durante estos días te atenderemos en el teléfono 968-592-899. ¿Conectamos? Isabel, pues ya para finalizar, un mensaje a nuestros mazarroneros de que por favor que tengan cuidado, que tengamos muchísimo cuidado, sobre todo en cena, en comida, en cumpleaños, en boda, en actos. Sí, por favor, mazarroneros, vamos a querernos mucho, pero vamos a querernos mucho con cuidado, porque podemos disfrutar, podemos seguir teniendo esto tan precioso que tenemos, las playas. Tenemos los mejores medios, la gente por lo menos, a lo mejor no lo vemos, pero somos personas que a nivel de sanidad estamos muy implicados y queremos que todo vaya bien. Ayudarnos, por favor, las comidas, que sean comidas, que el espacio se respete. Las personas que daros abrazos, pero daros abrazos virtuales. Que nos vamos a querer lo mismo, que vamos a hablar lo mismo, que vamos a ser, digamos, como siempre, pero ahora hay que tener cuidado, lavarnos muy bien las manos. El tabaco es un medio, digamos, de socialización, que es un uso, pero por favor vamos a fumar en un sitio en donde no estemos emitiendo partículas. Cuando no estemos directamente hablando, por favor, vamos a ponernos la mascarilla, que yo sé que nos puede parecer ridículo estar en casa con la mascarilla, pero puede ser necesario y un medio de que estemos, digamos, protegidos. Y vamos a pasar el bache como buenamente podamos y bueno, pues ya tendremos tiempo para seguir la vida como siempre. Isabel, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere. Gracias.
buenos días. Hoy os voy a enseñar cuáles son los consejos que tenemos que utilizar para no contagiar el COVID-19. Lo primero de todo es llevar la mascarilla siempre tapándose la nariz. El segundo consejo es desinfectarse bien las manos. Para ello utilizaremos un desinfectante de manos, siempre que haya algún tipo de contacto con la gente. Y por último, recordar siempre el metro y medio de distancia, tanto en lugares abiertos como en lugares cerrados.